mi hermano, ya nos vamos. Mi amor. A ese calvito borracho me dejan aquí. Boba. Ahora me lo mando en su punto. Papi, yo no pensé que usted me iba a emborrachar tan rápido, mi niño. Ay, no. Maniel mismo, la otra vez, el de la sábila con la cebolla. Y entonces viene con todo su potencial primitivo. Y me ha estado cogiendo porque mira que me ha traicionado. Muchachos, y mi hermano, entonces. Ey, ¿cómo es? Ey, ya ese pelo no te está saliendo invertido. Ey, entonces. Ey, muchacho, menos mal y me lo encuentro. ¿Qué pasó? Por ahí tengo un amigo que me dijo que le hicieron una invitación a la casa a él. ¿Cómo así? ¿Un amigo? Sí, para la un amigo casa que es de los buenos y él hace rato lo quiere conocer, entonces para que nos parchemos en la casa de él. Me gusta cambiar mi sencilla. Sí, el dalo de él. ¿La sencilla? Y se va de una vez, entonces vámonos. Se va a tirar. Muchachos. Vámonos, pues. Sí, que compre el pie a comer ya. Este me le está saliendo pelo ya en la cabeza. Pero si gasta o no gasta usted. Claro, el man es desprendido. ¿Sí? La idea es de que tú quieres enrumbar hasta que ya no más. Claro, hoy es el lunes más. Y tenía la mía también. Sí, él me tiene. Claro. Pero todo que había que hacer. Llegaron. Muchachos. ¿Cómo es sabroso? Pizza. Muchachos, y entonces, ¿qué les ofrece tomar aquí? Lo que sea, lo que pidan, ¿no? Yo. Ey, ¿qué vamos a tomar? ¿Guarito o qué? ¿Guarito qué va a tomar? Porque guarito, como si uno tirara 4 horas vuelta y allá la rata tiene un apartamento y le huele la boca pura y arriba. Ya, mi hermano, un tequilito, no, te diste tequila para nosotros calentar para la edad. ¿Tequila? No, muchacho, aquí la tenía preparadita. No, no, ¿Cómo así que mal baño? ¿Cómo te pones el baño, güey? ¿Qué trago? Bebe, tú hizo un trapillo, hermanito, ¿estás subiendo de la próstata, eh? O el colon. Habla claro, porque me dijo. No me era que le cogió a ti. Hermanito, pero estás invirtiendo todo, tomando todo. Yo te estoy tomando. Ya me tomé bastante, muchacho. ¿Dónde está el bebé? Ya se va yendo como maduro en boca de viejo. Este hermano sabe qué bueno que ellos, porque estamos los que vamos a tomar nosotros aquí. Johnny, se fue como maduro en boca de el muchacho, este man ya está borracho con la botellita. Y este man se emborrachó. Lewis. No, muchacho, entonces vámonos porque Lewis estaba todo borracho, así no da. Estoy aguanto. Vámonos, ya que ya esta se acabó. Manito, ¿qué tiene que ver una vaina con la otra? Vámonos, ¿para dónde? El man dijo que todo y todo es todo, ¿eh? Manito, se nos acabó. Se la pido. Ve, manito, mira, se nos acabó esta. ¿Nos compramos otra o qué, mi hermano? Claro, manito, pero ya te pasó la otra. Dale. Míralo, aquí tenés. Ve, muchacho, se dejó venir el tequila, muchacho. Sí, familia, hombre. Ustedes saben que para cualquier cosa en eso, ¿verdad? Que tiene la solución, hermano. Chupemos un trago normal. Ey, hermano. Ey, ojo. Te coges ese sol la pelada y te la vuelve nada. Toma. Señor, ya cayó. Muchacho, yo no sé a mí qué me dio por meterme con esa hembra, hermano. No, es que yo la quería, hermano. No te gusta así. ¡Ve! Muchachos, vámonos de aquí que te mandé a hacer chupón, dale con la caricia. Esto es un toque, hermano, me puede tomar un trago, muchachos. Ey, mi hermano, ya nos vamos. Mi amor, a ese calvito borracho me dejan aquí. Muchachos, ¿cómo así?
así. ¿Qué hora serán que sueltan al pobre Lewis, man? Eso no es para ahora, amor. ¿Qué le estarán haciendo allá a ese pobre muchacho? Macabón que no cierra. El man que mantiene ese garabato estorcillo. Ahí salió. Lewis, acá, manito. Ay, mi hermano, ¿qué te pasó, manito? Se te quitó la borrachera, pues. ¿Cómo me van a dejar ya? Manito, caminado, hombre. Dale, güey. 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 Dale, güey.